de las características más técnicas de este teléfono Honor Magic 5 Pro. Contamos con 3 sensores de cámara. Las 3 cámaras son de 50 megapíxeles. Oye, oye, despacio, cerebrito. Tanto la gran angular, la normal y la telescopio. O telefoto, como sea. La cámara frontal es de 32 megapíxeles. Graba 1080 a 60 cuadros por segundo. Tiene una batería espectacular de 5100 miliamperios, una carga de 66 watts. La pantalla es resolución OLED 2K 120 Hz. ¿El para qué cosa de quién? Hay algo muy peculiar de este teléfono. Si entramos a la configuración, aquí nos da la opción de tenerlo en 90 Hz o en los 120 Hz. Aquí está la resolución estándar y la alta. Bueno, entonces nos venimos aquí donde dice la frecuencia de actualización, 90 Hz o 120 Hz. La mayoría de los teléfonos de un solo nos ponen o quererlos usar en 60 Hz o quererlos usar de un solo a los 120 Hz. Aquí viene más regulada la pantalla. Tiene doble bocina, sonido estéreo, significa que suena la bocina de aquí y la bocina de aquí abajo. Tiene este sensor para que puedas controlar tus aparatos. Otra cosa que destaca de este teléfono es que la batería le puede durar más de un día. Tiene la mejor fotografía del mercado hasta ahora, según DX Omar. Otra cosa que les quiero enseñar acerca del teléfono son los colores de la pantalla. Tiene más de 1 billón de colores. Aquí está más configuración. Esto es para cuidar los ojos, podría decirse, porque se pone en blanco y negro la pantalla. Aquí están las características. Snapdragon 8 Gen 2, el procesador más potente a la fecha de Qualcomm. 512 GB de RAM. Y tiene 12 GB más 7 GB virtuales, que lo hacen 19 GB, creo yo. 7. Sí, 19 GB. Perdón, soy malo para la mate. Ahora bien, vamos a hacer una dinámica. Vamos a ver qué tan potente es el zoom de este teléfono. Vamos a empezar con la cámara gran angular, que es de 50 megapíxeles. Esta normal, zoom por 3.5, por 10. Y vamos a hacerle zoom a este letrero que está aquí. ¿Ve? Vamos a tomar la foto. Por medio de inteligencia artificial, mejora mucho la imagen. Aquí se ve claro el número de teléfono. Aquí está el letrero que dice Sky. Así que este teléfono es excelentísimo. Vos andás de paseo, andás en la ciudad, andás en un parque, estás en un mirador, querés hacer un buen zoom, este teléfono es para vos. Otra cosa que les quiero enseñar es la grabación de video. Les voy a explicar. Aquí tiene resolución 1080, pero nosotros lo podemos pasar a 4K a 60 cuadros por segundo. Esta es la calidad de video que está tomando el teléfono. Y al mismo tiempo podemos pasarnos al zoom de aquí y al zoom por 10. Funciona perfectamente. Esta función solamente pues se ve en los Samsung, que al mismo tiempo que puedes estar grabando el video, puedes estar haciendo el acercamiento o el cambio de lente. Otra cosa que les quiero explicar. Aquí no trae 8K, me van a decir, bueno, pero ¿por qué un teléfono tan caro no trae grabación 4K? ¿Qué? ¿Qué? Les voy a explicar. Uno, no usamos el 8K, es mentira. Queremos ver algo en 8K, tenemos que tener un televisor 8K. Eso puede decirse que es puro marketing, muy pura propaganda, porque es casi lo mismo que estar viendo en 4K el video. Así que solamente le incorporaron 4K a 60 cuadros por segundo, que es lo que más utilizamos la mayoría. Bueno, es más, ni siquiera yo utilizo el 4K, es mentira. Son demasiado pesados los videos. La mayoría utilizamos el video en 1080 a 60 cuadros por segundo. Voy a enseñarles más tomas épicas del teléfono. ¡Sale video!
prueba de video con el Honor Magic 5 Pro. Puedo hacer el cambio de escenas al mismo tiempo que estoy grabando el video. Eso es lo que me gusta de este teléfono, me encanta. Tiene bastante utilidad este video. Está en 1080, 60 cuadros por segundo con la cámara frontal. Esta es una prueba de video con el Honor Magic 5 Pro. Tiene un excelente estabilizador, una excelente resolución de video. Espero que el audio se esté escuchando fuerte y claro. Se puede hacer el cambio de lentes también. Creo yo que se pueden gran angular, hacer el zoom. Las tres cámaras trabajan en conjunto, juntas. No solamente trabaja un lente al momento de tomar video, como lo vemos en otras marcas como Apple. Si grabas un video con la cámara gran angular en un iPhone, solamente vas a poder grabar así. Vas a tener que cortar el video y empezar a grabar otro. En cambio, esta es la facilidad que te da este teléfono Honor Magic 5 Pro. Puedes cambiar de lente continuamente en lo que estás grabando el video. Así que sale video. Esta es una prueba del cambio de lente según va grabando el Honor Magic 5 Pro. Se puede ver de cerca, lejos, el zoom. Así que como pueden ver, trabaja con las tres cámaras. Sale video. Esta es la calidad de video que está tomando el teléfono. Y al mismo tiempo podemos pasarnos al zoom de aquí. Funciona perfectamente.